seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy. Espero que te encuentres excelente, que tengas una experiencia terrenal magnífica. Si no es así, ser divino, vamos a trabajar en eso, vamos a investigar sobre tus necesidades para que tengas un autoconocimiento que te haga evolucionar, vibrar de forma más elevada y mucho más bonita. Va campana, ser divino, por favor, agradece por lo bueno y por lo no tan bueno, o por lo no tan interesante, o aquello que no tiene un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque todo lleva a una buena experiencia para ti. En la medida en que tú agradeces, a pesar de, ¿sí?, tu vibración se eleva y tu portal de energía vibratoria positiva empieza a fluir de una manera que tú ni siquiera te das cuenta. Para los nuevos al canal, bienvenidos al canal de Tarot Medio, es un canal muy particular, bienvenido, espero que te quedes, no te asustes con la campana ni con mis sabrutos, sí, soy una persona muy emocional, soy Piscis ascendente Piscis, Venus en Aries, entonces eso me da como que, y también soy una persona bastante adulta, mayor, si te puede decir. Si tienes interés de cómo es mi vida personal, busca mi Instagram, que te dejo abajo en la casillita, también está mi página web. También si quieres una lectura privada, tienes todo ahí. La lectura privada está encargada, se la delegué a mi hija, porque sinceramente a mí ya no me da la mente, la capacidad. Necesito disfrutar un poco de la vida, ser divino, porque tuve una vida muy golpeada, muy difícil, y que tuve que tener mucha fuerza para no sucumbir, vamos a decir así, ¿sí? Va campana, ser divino, ahora sí, empezamos tu energía abierta. Bueno, vamos a buscar solo una energía, déjame mezclar porque esto no lo toqué en el día de hoy, solo una energía para mi ser divino de este tarot, de este oráculo, va, no es un tarot, una energía, el reto, hay algo que, el reto y la libertad, ser divino, qué interesantes energías, es como un desafío que tienes en este momento. Para algunos va a ser básicamente el reto, va a ser encontrar tu camino de libertad, del arte, de dejar que las cosas ya no estén más ocultas, ¿sí? El reto es propio, es para ti. ¡Oh, el 5 de espadas! O sea, estaba buscando cuál era lo opuesto, cuál era tu oponente, qué era lo que estaba en contra. La culpa, madre mía, ser divino, ¿eh? Es un reto, miras el reto, el pavadita de reto que tienes, ¿eh? Todo espada y creo que se juntaron todas juntas. La culpa, la postergación y la comparación. Estos son los desafíos para alcanzar ese reto que tanto buscas. O sea, vamos, rebobinemos. El reto que tienes en el día de hoy o en esta lectura es quitarte de tu vida las competencias o los conflictos innecesarios, esa culpa que es una culpa que a nosotros nos impregnan de culpa desde el nacimiento, desde el pecado original de la Biblia de Adán y Eva. ¿Por qué pecamos? Esa culpa es, nosotros no nacemos con culpa, ser divino. La culpa es algo que nos enseña la sociedad. Aquí hay mucha culpa, acá hay mucha espada, acá hay mucha mente y acá hay mucho dolor. Dolor que tú tienes que superar o conflictos que tú tienes que superar. ¿Te acuerdas tu primera carta? El desafío y el reto. El desafío y la libertad, perdón. El reto y la libertad. Tú tienes que encontrar libertad hacia esas, de esas cuestiones. Quiero un consejo para la culpa, por favor, porque esta cuestión de la culpa me enerva, ¿sí? Me enerva, sinceramente me enerva de mala manera, me enerva, ¿sí? Voy a buscar un consejo de la diosa del mar. Un consejo de la diosa del mar para la culpa, por favor, si es posible. Es muy... Número 99, madre querida, pasó al otro extremo, de la culpa al número maestro por excelencia.
Si has tenido una pérdida que ha dolido mucho, es hora que comprendas que todo fin tiene su propósito y que nunca es casual ni para hacerte sufrir, sino para hacerte crecer y abrir caminos. Yo siempre les digo esto, ¿eh? Y no me acuerdo haber leído esta carta, o por lo menos no recientemente. Dice, comprende que las cosas que no terminaron como deseabas ya habían cumplido su propósito en tu vida y tú en la de esas personas o situaciones. El 99 porta la esencia de la culminación de un ciclo y marca que te ha costado mucho aceptar ese fin. Pero Arcángel Chamuel, con toda su amorosidad y compasión, se presenta hoy para asistirte a que superes prontamente este dolor y puedas asumir este fin. Pronto te sentirás con el corazón sano y el alma iluminada con la sabiduría de quien ha atravesado la oscuridad con la dignidad de un guerrero de la luz. Sin comentarios. Muda que de ser divino. Muda. Y para que yo me quede muda, ustedes saben que esto es complicadísimo. Lo voy a dejar acá. Yo había pensado en algo, pero me olvidé que era lo que... Cuando venía leyendo, se me vino a la mente algo que quería decirles y ahora no me puedo acordar. Por eso me quedé pensando a ver si lo recuperaba. No, se me fue. Bien, vamos a tomar el tarot. Vamos a ver qué quiere decirte la espiritualidad. Voy a cerrar este inicio, salvo que el tarot me siga hablando de las espadas, de la culpa, de la competencia, de los conflictos, pero quiero cortar con ese mensaje, ¿sí? Vamos a ver qué otras personas aparecen en tu energía. Personas, por favor, ¿qué más tenemos para mi ser divino en el día de hoy? Sí. Okay. Bueno, pedí personas y aparecieron dos. Rey de Pentáculos y Paje de Espada. El Paje de Espada me aparece mucho. Acá puedo leerlo de dos maneras. O hay una persona, tienes dos personas. Puede ser un hijo y una pareja. Puede ser un pretendiente, un candidato. Un candidato que viene lento y que no sabe qué es lo que quiere. También. Déjame ver si son dos personas. Clarifícame si son dos personas. El Caballero de Pentáculos es una energía lentísima. Pero al lado del Paje de Espadas es como que se... ¡Uh! La Rueda de la Fortuna. Le te estaba diciendo, al lado del Paje de Espadas, este caballero o esta energía que venía lenta y que venía lenta, se activa, vamos a decir así. Es como que toma aire, toma velocidad un poco, y más con la Rueda de la Fortuna ahí es como que va. Es como algo karmático. ¿Por qué? ¿Por qué karmático? Karmático para la persona. 8 de Pentáculos. Rey de Bastos. ¿Qué siente? Esta persona. Y Rey de Pentáculos, Madre mía, pedí personas y aparecieron hasta por abajo de las piedras. Aparecieron personas. Tengo mucha gente acá, ser divino. Tengo un Rey de Pentáculos, tengo un Rey de Bastos, tengo un Caballero de Oros y tengo un Paje de Espadas. Y me dará yo que tengo que ver, Magarena, no entiendo nada, no entiendo un solo hongo. Uf, bueno, es bueno. Vamos a sacar así un resumen, es algo súper positivo. ¿Sí? 10 de Pentáculos, más que positivo. O vas a tener, madre mía, ser divino. O vas a tener muchos candidatos
Y de todo tipo y tamaño, sí, porque el 9 de copas es como que te vas a sentir sublime con tanta gente que te va a coquetear, coquetear digo porque tengo el 2 de copas, a coquetear 4 de bastos, la celebración, el compromiso y el pasado. Es como que se te junta todo el ganado, ser divino. Perdón la expresión, pero bueno, es lo que me salió a decirte. Es como que se te junta el pasado, el presente, el futuro, los por conocer, los no conocidos, se te juntaron los compromisos o como tengo el 10 de pentáculo de principio, o es un tema de una empresa en donde hay muchas personas muy diferentes entre sí que quieren comprometerse hace mucho tiempo, porque el 6 de copas me habla del tiempo desde la niñez o un sueño desde la niñez, ¿sí? Y acá hay un compromiso muy certero en cuanto a la economía, si eso es lo que preguntas. Van a firmar papeles, van a firmar compromisos, van a tener opciones y muchas oportunidades de ganar mucho, si es el caso. Ah, ojo, ojo con. Ah, bueno, reina de copas. Ojo con negarte esa bendición, ¿eh? Ojo con decir, ay, pero no lo puedo ver. Pero la reina de copas te dice, disfrútalo, disfruta el proceso o disfruta o diviértete, sí, diviértete porque está muy interesante tu energía, ser divino, muy interesante, tan así que voy a buscar ayuda en esto, sí. Ya te puedo dar las características, me dicen que te dé las características de las personas. Puede ser una familia grande, tengo dos reyes. Bueno, te voy a dar características. Hay una persona que aparentemente le gusta el humor, es una persona que está siempre de buen humor, ¿sí? Puede ser grande o chico, pero siempre está como esa circunstancia infantil llevando a cabo algo. Siempre está, es el bromista. Hay una persona que es muy bromista. Después tengo dos que simplemente están siempre pensando en las estrategias para ganar dinero, que es el rey y el caballero de pentáculos. Y tengo otro que siempre está pensando en el sexo. Voy a ser bien clara. Este rey de bastos está siempre pensando en cómo prender el fuego en la pasión. Clarifícame por qué tengo tantas personas. Cuando pregunté por personas, Cara del Oriente mandó, pero me mandó para entretenernos, ¿eh? Sorpresas. Yo te dije que acá va a haber sorpresas o nuevas propuestas, algo que tú no estabas esperando, inclusive con esa negatividad del 5 de espadas ahí abajo, ¿eh? Sorpresas infinitas. Nuevamente otra persona y seguimos montando sorpresas con una persona que te llega de lejos o te llega como inesperado, sí, pero es una sorpresa bonita, ser divino, así que tú relajado, relajada. Es una sorpresa linda porque viene como un giro del destino, como algo que tú mereces. Mereces y mereces desde el lugar bonito. Casamiento. Pero yo te digo una cosa. Un casamiento. Hacía mucho tiempo que no me salía esto, ser divino. Este eres tú y este es el compromiso. Si me dejas buscar, esto ya había salido. Este es el casamiento y esta es la persona. Son diferentes tarot, pero dice lo mismo. Hay un compromiso y hay un casamiento. Y aquí vuelve a repetir exactamente lo mismo. La persona, el amor, una sorpresa y la propuesta de matrimonio, si es el caso, si es lo que tú te interesa, o es la propuesta de ganancias en el dinero. El 10 de pentáculos es la posibilidad de salir en un camino totalmente diferente. ¿Sí? Si te das cuenta, es un camino hacia un palacio. El 10 de Pentáculos es un palacio en la abundancia. Esto, tú vienes soñando con esto desde hace mucho tiempo. Es el momento en que tomes esa energía para ti, te la hagas tuya y literalmente la jales. Yo nunca digo jales, pero no sé por qué lo dijo. Esto es importante también. Si tú quieres crear algo para ayudar a otra persona, por ejemplo, a tu pareja o un hijo,
o una hija, depende de tus circunstancias. Si quieres, por ejemplo, quieres trabajar mucho para ayudar a un hijo. Yo lo que te quiero decir es que no puedes pensar por la otra persona ni puedes sentir por la otra persona, pero lo que sí puedes hacer es mostrar tu felicidad como un ejemplo, ¿sí? Y otra cosa que te digo, siempre que tú pienses, sientas o algo, lo que vas a hablar, siempre lo que hables, ten cuidado con lo que hablas. Lo que hables, lo digo porque abajo de tus de energías tengo muchas espadas y mucha culpa y muchas circunstancias de ese tipo, ¿te acuerdas, verdad? Y tu gran desafío es sacar eso de tu vida, un reto de sacar la culpa y las sensaciones de conflicto o de diálogo interno que te sientes como abrumada y como que te sientes quizá no merecedora. O simplemente es aquella circunstancia que te salió mal un día y tú ya empiezas a despotricar o a cancelar, digamos, de una forma enojada, enojado, enojada. No lo hagas porque si lo haces, si lo haces, vas a vibrar de una forma completamente que no deberías. Eso es lo que voy a decir porque va. Vamos a tocar ahora. Voy a mezclar. Bien, parece que vamos a mezclar oráculos, ¿eh? Voy a mezclar oráculos de vidas pasadas y de mensajes del más allá. Esto se viene potente, ¿eh? Esto se viene potente. Confianza y fe. Galáctico. Cónyuge. Esto se viene fuerte, ¿eh? La espiritualidad, la confianza, la fe en una relación o en un compromiso o en la propuesta que venimos hablando. Tú tienes que tener esa confianza o fe en lo que el universo te está enviando. Clarifícame, por favor, ese cónyuge, ser de luz. Estrella, estrella de luz, la luna, ser divino, clarifícame la confianza y la fe. Tú no lo estás viendo, no lo estás viendo, el amor, ¿sí? No lo estás viendo, pero está llegando un camino. Si tú eres soltera, soltera, tiene que ver con el amor, ¿sí? Llega el amor. Y llega el cónyuge, esa persona, pero está oculto o no lo consigues ver, pero sí lo deseas, sí deseas tener algo que dé frutos, tienes fe, ser divino, no los consigues ver, pero tienes fe de que ese árbol va a dar frutos y lo va a hacer porque tus cartas anteriores así lo demostraron. Si ¿sí? Tú tienes el 10 de pentáculos. Y tú tienes de futuro, déjame buscar, el 4 de bastos y tienes la rueda de la fortuna. Estas son cartas de futuro. A mí no me importa si tú hoy me dices, ay, Maca, pero es que es imposible, yo en el amor ya no más. Bueno, si no es en el amor desde lo que tú puedas vivir, va a depender de tu edad, es algo que tú no logras entender que se pueda dar. Por eso se va a dar, pero no pierdas la oportunidad, ser divino, ¿sí? Ahora sí va los mensajes del más allá. No sé cómo se van a mezclar estos mensajes, no tengo idea. Un, dos, tres energías. Tengo muchas cosas aquí. No tengo idea qué es lo que quiere hacer Clarividente. Estoy justo a tu lado. Yo no voy a decir nada. Que tengas fe y confianza que esa persona está justo a tu lado. No tengas miedo. Clarifícame la luna, por favor. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría vivido de forma diferente. Muda estoy yo. Hay una circunstancia aquí que a ti te da mucho miedo y una persona que ya trascendió,
que está en el mundo espiritual, lo que te está intentando hacer entender es que no estás solo ni sola, que está a tu lado de forma positiva, que no dejes de vivir, que no dejes de disfrutar, que pienses menos y que vivas más. Y te está diciendo que sabe ahora las cosas. ¿Te acuerdas que te hablé de que hay algo oculto que tú no sabes? Bueno, esta persona dice que esta persona sabe. Es como que ve toda tu vida. Sí, tengo el destino acá, la rueda de la fortuna. Es como que ve un destino para ti muy bonito. Y te está diciendo, disfruta el proceso, el cónyuge. O es un nuevo amor que te llega. O es una mamá o un papá que te está diciendo, disfruta del amor. Porque el amor es lo más bonito en este planeta Tierra. Si lo vives desde la bondad, desde las copas, desde el sentimiento. Y no tengas miedo de lo que haga el otro. Si el otro no te concibe como tú te entiendes con el compromiso y con estas cosas positivas, va a ser problema del otro. Pero no dejes de vivir por pensar en qué hará el otro. Es el mensaje que me están dejando, Tú tienes ahora, a partir de ahora, un desafío interesante y muy bonito, si lo ves desde ese lugar, de entenderte a ti misma y de tener cuidado con lo que dices o haces, principalmente con lo que dices. Tienes un carácter impresionante, me dicen. Ojo con tu carácter, ojo con llevarte siempre al pozo o hundirte. No tengas miedo porque estoy a tu lado y te estoy observando y tienes un futuro hermoso, aunque no lo veas. ¡Wow! Es tu historia y esta es tu vida. Recuerda que solo sanamos cuando aceptamos. Y cuando aceptamos, nos reconocemos como una unidad y dejamos de ver el mundo como en pedacitos. Logra ver lo grande que es todo unido uno con el otro. Porque es como que sientes que eso no es para ti y que deberías seguir en el mismo lugar. Te está diciendo que camines y que te emprendas, que salgas. Está bien que interiorices esos pensamientos, no te sientas culpable por tener esos sentimientos o pensamientos, pero ve poquito a poquito soltándolos. Entiendo que cada persona tiene sus tiempos, sus procesos de introspección y de aceptación. Por lo tanto, abraza tus miedos, abraza tus anhelos, pensamientos y frustraciones, sana y sal a disfrutar de la vida. Fin del mensaje. Es fuerte, Qué fuerte ser divino esto. Me dejó agotada, así que voy a dejarte solo un mensajito que tengo aquí, una oración o lo que sea. Este es un tarot de Luisa Hay, es un oráculo de Luisa Hay. De frases positivas, que yo siempre estoy como arriba de mi mesa de luz. No lo utilizo mucho en las lecturas porque es como que chiquitito. Me expreso de formas positivas. Todo lo que hago es por propia elección. Puedo elegir lo que digo, hago o pienso. Necesito que vuelvas a escuchar este audio, ¿sí? Porque tiene mucha información, hasta para mí. Entonces es como que vas a tener que volver a escucharlo si es posible, porque hay mucho mensaje oculto y es importante que tú elijas lo que quieres decir, hacer y pensar, pero que lo elijas desde el autoconocimiento hacia lo que tú quieres plasmar como realidad futura.
lo que tú haces, piensas, dices o cómo te hablas a ti mismo en ese diálogo interno es lo que estás plasmando para el futuro. Entonces es importante que tu propia elección sea muy, pero muy consciente. Muy bien, ser divino, ahora sí, los dejo con todo mi amor. Si necesitan una lectura privada, busquen en casillita de correos, en casillita de descripción. Y gracias. Ahora sí, namaste para ti.